Hola, Fray. Buenos días, señores. Pues miren, aquí estamos otra vez. Ya saben, las contingencias, pues son contingencias, ¿eh? Ok, no tenemos manera de controlar esas contingencias. Lo que sí estoy viendo es que son poquitos los que apenas están. Por ejemplo, Fray ya me dijo presente. Marvin. ¿Quién más anda por ahí? Velasco. ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Ana. Seguramente entonces por ahí anda Isaías también. Hola, señores, espero estén tranquilitos, no se me estén desesperando porque están en sus casitas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Bueno, sí, les voy a comentar algo. A ver, señores, tengo un problema. Muy pocos han sido Jimena, Adrián, Santillán. Presente maestra, sí, así grita. Presente maestra, así grita usted. Bueno, entonces tengo un problema con ustedes. Muy poquitos fueron los que me enviaron, la verdad, sus trabajos. Regresé a algunos y les dije que, cuáles eran los cambios o qué era lo que tenía que hacer. Y no he recibido hasta el momento nada de esas correcciones. ¿Ok? Espero ya hayan resuelto este enorme problema que tienen ustedes de no encontrar Publisher. Acuérdense que Publisher, si ustedes tienen la suite, bueno, el programa de Word y de PowerPoint, necesariamente tienen Publisher. ¿Por qué? Porque cuando se instala de la misma forma. Hans, ya lo vi. ¿Cómo está Hans? Ok. Entonces veo que somos muy poquitas personas, pero pues ni modo. Pero sí les voy a decir que si ustedes no envían en tiempo y forma sus trabajos, pues sí vamos a tener un problema. Esto ya. Ya se lo informé a la coordinadora. Entonces, no les sorprenda si por ahí nos manda un mensajito de que a ver a qué hora se ponen a trabajar. También es cierto que no van a tener lo mismo que yo. Puede ser que ustedes tengan otras versiones. No tiene Marvin, no tiene el programa de Word. Pues entonces necesita checar, si no descargarlo. No, sí se puede. Si pudo instalar Word, puede instalar Publisher. Carlos, Ian, pues si no lo puede hacer en su celular, pues hágalo en la computadora. Digo, la verdad es que a veces el problema con los celulares es la capacidad. ¿Ok? Entonces, si no pueden su celular, pues háganlo en su computadora o busque una versión más antigüita para que pueda descargarlo en la memoria que ustedes tienen. ¿Ok? Bueno. Ah, pues si lo van a hacer por celular, pues es lo que les digo. ¿Quién es Ama Watt? Pónganse el nombre, por favor, porque así no los ubico. A lo mejor ya me lo enviaste, Samagot. Pero si me dice quién es usted, pues vamos a saber si ya lo envió o no. Ok, entonces vamos a empezar. Miren, nosotros ya, yo le dije que, por ejemplo, aquí está el folleto en rojo. Ok, que obviamente,
que obviamente, pues cada uno va a tener diferente información. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a hacer el día de hoy, vamos a ir haciendo ciertas cosas administrativas en Publisher. Acuérdense que Amadeo es Amadeo. Entonces, déjenme checar Amadeo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en estas plantillas qué es lo que vamos a hacer. Miren, en esta ocasión nosotros nos vamos a ir a hacer un cartel para el negocio. ¿Ok? Vamos a hacer un cartel para nuestro negocio. Entonces, vamos a iniciar. Miren, ¿saben qué voy a hacer? Voy a abrir el trabajo de la anterior sesión para seguir bajo esa misma temática. Denise, hola Denise. Hola Isaías. Ok, porque la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llamaba ¿cómo se llama? Ni me acuerdo cómo se llamaba el negocio. Hola, Dana. Buenos días. A ver si ya me manda sus trabajos, porque ya bastante tarde. Ok. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en este momento va a ser un anuncio para su negocio. Miren, tenemos aquí varios formatos. Tenemos el título, tenemos el anuncio de promoción. Tenemos también, por ejemplo, bueno, esto es para folletos de invitación, que también lo podríamos utilizar como cartel. También otro que podemos. Ah, miren, este es para un evento académico. Obviamente son plantillas que nosotros vamos a tener o que vamos a poder utilizar de diferentes formas. Hola, Alejandro Juárez. Qué bueno que llegó tarde, pero llegó. Bueno, entonces no necesariamente tienen que utilizar el mismo folletito o la misma plantilla. ¿Por qué? Porque como les digo, dependiendo de la versión que ustedes tengan instalada, esto va a ir poder o va a poder cambiar. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar este. Ustedes pueden utilizar cualquier otro que sea una plantilla de Publisher para un cartel. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionarlo. Y lo voy a crear. Ok, entonces yo aquí ya tengo, si se fijan, aquí ya arreglamos lo de la vista, entonces ya ustedes, yo estoy viendo cómo se está transmitiendo y ya se puede ver toda la vista. Ok, entonces aquí en la vista, por ejemplo, ya a diferencia del tríptico o que estábamos haciendo, en el tríptico tenía dos páginas, la de la portada o la externa y aquí abajo teníamos la información interna. En este caso, como es un cartel, pues nada más necesito la información del frente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de la empresa.
Sin más, no recuerdo. Ahí lo que podemos hacer, acuérdense, es darle formato. En este caso, si mal no recuerdo, el nombre de mi empresa era La Gondolita. Ahora, en el formato, no me está gustando el estilo. Entonces está como muy, muy negro, muy blanco, ¿no? Entonces vámonos a diseño de página y vamos a ver si le puedo cambiar de este estilo tinto. Acuérdense, diseño de página, de este diseño tinto. Le voy a poner otro. A ver, le voy a poner. Oh, ¿cuál me gustarán? Ustedes pueden cambiarle el diseño. Acuérdense que podemos ser desde muy serios hasta muy coloridos, porque obviamente. Muérdago, no, melocotón. Voy a utilizar el melocotón. Ah, pues no está tan feo. Ok, entonces la gondolita. Entonces, de todos modos, no me gustan esos colores. Puedo seleccionar y le puedo dar yo el relleno que yo quiera. Ninguno me gustó, me voy a más fuentes y a lo mejor me gusta este y le doy a aceptar. Uy, no se ve. No, 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 vamos a cambiárselo. Les digo, yo soy muy mala diseñadora. Ok, amarillo, rojo, este anaranjado me parece. Y le voy a subir el tamaño de la fuente. Ahora, el teléfono. Le voy a poner tel. Invéntenlo, ¿eh? No me van a poner su teléfono. Son capaces. 55, 86, 90, por ejemplo. Yo sé que me faltan anuncios, pero. Me faltan números, pero no se me ocurren más. ¿Ok? Acuérdense que todo esto es bajo un supuesto. Ok. Entonces, en este caso, el título del anuncio. Vamos a suponer que yo voy a hacer una fiesta para lanzar mis productos. Acuérdense que yo iba a ser una empresa de productos publicitarios, plumas, gomas, gorras, etcétera. Entonces, ahí en el título de la empresa, del evento, perdón, le voy a poner gran A ver, gran, ¿qué le pondremos? Gran presentación. Ahorita ya se fue. Les voy a decir por qué. Sí lo tengo, pero seguramente donde lo tengo abajo. ¿Por qué? Porque no cabe, la información. Entonces aquí, le bajo, como vieron, seleccioné y le di aquí en las letritas la A más grande, es para hacerlo más grande, obviamente, y la A chiquita lo puedo ir ajustando de acuerdo a la información que yo llegué. Gran presentación, pero es gran presentación, artículos. Lo voy a hacer un poquito más grande, luego lo. Gran presentación. Artículos. Primavera. Aquí estamos en primavera, ¿verdad? Entonces selecciono el texto y le bajo. Ok.
Ahora, esa letra tampoco me convence. Nancy Rivera llegó tarde, ¿qué le pasa? Hay que llegar más temprano. Esa letra tampoco me convence. Vamos a ver. Miren, esa está curiosita. No, esa no. Está muy rebuscada. ¿Por qué esa no? Aunque se ve bonita, cuando se hace algo tan rebuscado en anuncios, para el espectador no resultan tan fácil leerlo. Mire, por ejemplo, esa que es como cursiva, el problema es que el espectador no puede utilizarlo. Generalmente la tipografía en un anuncio debe de ser más lineal. ¿Ok? Ay, no, no menos. Esa podría ser, o la perpetua Titling, Playboy, Playbill, no, que Playboy. Ay, esa me gusta. Entonces vamos a dejarla esa. ¿Ok? Inclusive aquí, ya por el tipo de letra, en esa zona, ya podría yo hacerlo un poquito más grande. Primavera, ¿qué color identificamos con la primavera? Pues colores muy llamativos, vamos a ponerle un verde. Todo florece. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a bajar para que se vea. O también le puedo aumentar un poquito el tipo de letra que voy a utilizar. A ver, vamos a subirlo un poquito. Acuérdense que con esta aumento el tamaño de la fuente. No, ya me pasé. Ahí está perfecto. ¿Ok? Ahora, aquí voy a llenar la fecha del evento. Entonces ponemos, te esperamos el próximo viernes. ¿A qué vamos a estar el viernes 23? Es hoy, 24, 25, 26. 27, 28, si no me equivoco. A ver. Bueno. El próximo viernes. Ah, no, es 27. Próximo viernes 27 de marzo. Te esperamos el próximo 27 de marzo. Fecha del evento. Entonces, vamos a cambiarlo por otro color. Acuérdense que estas son plantillas y ustedes pueden ir generando la información como sea necesario. No le voy a poner en rojo porque el rojo se va a confundir con el lineal. Lo voy a poner en gris y lo voy a poner en, las voy a resaltar. Ok, ahora aquí va el logotipo de la empresa. Acuérdense que yo ya había puesto uno, déjenme buscarlo, que además está re feo, pero bueno. Entonces lo voy a copiar de mi tríptico anterior. Lo voy a copiar de mi tríptico anterior y lo voy a pegar. Acuérdense, control C para copiar, control V para pegar. Ok, qué bueno que queda chiquito porque está muy feo. Ustedes tienen todo el tiempo para poner organización. Aquí la organización es como nos llamamos. La está muy grande. Entonces, bueno,
Vamos a ponerle un poquito más pequeño. Lo voy a poner en 4. Entonces ponemos la gondolita. Ok. Enviar a, aquí es para que nos confirmen, ¿no? Enviar a, aquí le ponemos el nombre, ¿no? Ahí invéntenle, señores, licenciado Alejandra Ramírez. Y se supone que es una presentación de artículos, pues se supone de artículos de publicitarios, pues se le tiene que poner que es el área de mercadotecnia. Ahí ustedes chequen qué información necesitan. Por favor, háganlo sin faltas de ortografía, por favor. ¿Ok? Aquí me está diciendo, indica a los lectores que envíen este cupón por correo para recibir un catálogo o un folleto o una lista de precios. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a cambiarle la información. No me está permitiendo cambiar la información. Okay. Entonces vamos a eliminarlo. Les digo que cada uno de ustedes puede, puede ir viendo qué es lo que los está funcionando o no. Ok. Cambiar texto. Aquí en cambiar texto, vamos a ver si me está permitiendo. No. Aquí lo que me está haciendo es poniendo otra cosa. Entonces aquí lo voy a eliminar y le voy a insertar. ¿Qué le insertaré? Voy a insertar una tabla. Pero la voy a bajar. Acuérdense que esto es mucho de imaginar qué es lo que necesitamos hacer, ¿ok? Entonces, vamos a bajar la tabla. Aquí, si ustedes observan, yo ya la tengo, ¿ok? Yo ya le puse. Seguramente ustedes a lo mejor no van a necesitar hacer esto. Pero dependiendo lo que ustedes necesiten, lo podemos cambiar. Porque si vieron que no, que esta plantilla no me permitió ingresar los datos. Entonces ahí podemos echar uso de nuestra imaginación. Digo, los programas, como todos, tienen algún problema, ¿ok? Entonces, ponemos enviar confirmación para recibir. Ahorita lo arreglamos, ¿eh? ¿Ok? Para recibir, ¿saben qué? Le voy a eliminar estas. Eliminar columnas. ¿Ok? Ya nada más voy a dejar una columna. Enviar confirmación para recibir
Para recibir catálogo y pase de acceso. ¿Ok? Le voy a hacer un poquito más pequeño esto. Acuérdense que desde acá arriba ustedes pueden manejar como quieren que se vea, si quieren centrado. Se ve bien centrado. Desde mi perspectiva se ve bien centrado. ¿Ok? Y colores. Vamos a utilizar un azul para que contraste. Bueno, según yo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve. Lo puedo otra vez. Le puedo hacer. Fíjense que aquí hay algo que no hemos utilizado. Y ahorita les digo dónde están. Miren, aquí por ejemplo, digo, a lo mejor aquí no nos va a funcionar mucho, pero por ejemplo, yo aquí en presentación puedo manejar la dirección del texto. Por ejemplo, lo puedo poner de forma horizontal, lo puedo poner de forma vertical, lo puedo centrar, lo puedo mandar y justificar hacia la izquierda o lo puedo bajar. Entonces aquí tenemos muchas opciones para ver cómo se presentaría el texto. Por ejemplo, ¿saben dónde a lo mejor sí me puede funcionar el texto acostadito? Aquí, en donde dice la gondolita. Inclusive lo puedo abrir un poquito para que cuando lo acueste... No me permitió. Sí, es que va a haber veces que no me va a permitir. Aquí está. Dirección del texto. Me lo cambió. Si se fijan, antes estaba de este lado. Ahorita está de este lado. Ahora, también me está dando la opción de un Smart Art, que puede ser este, para darle sombras o para darle cierta profundidad al... Fíjense, me gustó esta. ¿Cómo ven? Me gustó. Ahora vamos a ver. Digo, nada más estamos haciendo una prueba. Acuérdense que esto es parte del diseño. Entonces, aquí en... Lo voy a acostar. Vamos a abrirlo un poquito. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven? ¿Les gusta o no les gusta? Lo que puedo hacer es bajar la línea e ir acomodando la gondolita. Sí voy a tener que bajarle un poquito la letra. Pues no quería. Pero lo voy a poner en otro color porque ese, como ven, no, ¿verdad? No, la gondolita todavía en gris, esa me gustó, la roja con el reflejo acostado, ¿ok? Entonces, y aquí lo que vamos a hacer, señores, tienen dudas, preguntas, porque sí necesito que me lo envíen, ¿eh? No se me vayan a hacer fodongos. Es más, muchos de ustedes si ya están trabajando en su folleto, mientras estamos aquí, me gustaría mucho. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros, acuérdense que ya es muy común que el WhatsApp
sea parte de nuestra forma de comunicación empresarial, que a mí no me gusta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, voy a sacar una imagen para decirle que me envíen la confirmación por WhatsApp. Entonces, abro mi internet para bajar una imagen de WhatsApp. Ah, voy a bajar esta. Y lo voy a pegar aquí. Ah, me la pego hasta acá. Uy, pero tampoco me la me esa imagen no se ve. Hay algunas imágenes que vamos a tener que ir cambiando porque obviamente o tienen derechos de autor o no me va a permitir copiarla. Miren, ya la cambié. Entonces, vámonos aquí. Me la mando otra vez por acá. Ay, está muy grande. Hay que acomodarla. A ver, la voy a pegar aquí. No, no me está dejando esta versión. A ver, vamos a ver otro. Otro que a lo mejor sea más pequeño. A lo mejor el problema es el tamaño. ¿Saben qué? La voy a pegar en Paint. Aquí sí necesito que sean un poquito, pues ahora sí que creativos para manejar esto, porque realmente no es una herramienta de diseño, ¿ok? Publisher es muy básico, pero sí nos permite. Si nos permite, fíjense, la pegué en Paint y ya puedo acomodarla. Cada uno de ustedes va a tener que hacer su cartel dependiendo de dónde, qué es lo que quiera lograr. Entonces, WhatsApp. 55. Déjenme quitar esto. Voy a quitar esto porque no me está funcionando ahí. Entonces, 55. 34 0088 0000. ¿Ok? Entonces ya quedó de esta forma mi catálogo. ¿Ok? Ahora, digo, mi cartel. Vean qué bonito quedó. Archivo, si quieren ver cómo se vería, nos vamos a imprimir. Obviamente no lo vamos a imprimir. No. Quedó muy chiquito la vista preliminar. Pero aquí en la vista preliminar quedaría más o menos así. ¿Ok? Entonces, miren, señores, necesito que el día de hoy, a las 11 de la mañana, me envíen su cartel, pero me lo van a enviar por Publisher. Por Dios, espero que ya hayan resuelto.
ya hayan resuelto esta situación. Abraham Velasco, ¿cómo cambié lo de abajo del anuncio? Pues suprimí la información y le ingresé una tabla. Así es, Abraham. ¿Ok? Entonces ya ustedes van viendo cómo se hace. ¿Alguna duda más? Y sí, Amadeo, eres Amadeo. Amadeo, tienen hasta las 11 para enviarlo. También Nancy, les repito, hasta las 11. ¿Ok? Y la verdad es que me faltan muchos, por ejemplo, no está el señor Osorio y varios compañeros que la verdad no sé qué pretenden hacer. Por favor, envíen su información, envíen sus trabajos, si no, ¿cómo les voy a calificar? ¿Ok? Entonces, nos vemos, señores, nos vemos el miércoles. Hasta luego.